y muchas gracias por invitarme. No suelo moverme mucho por el mundo académico, en general me muevo en un contexto de educación, aparte bueno, de mis estudios de doctorado, pero en general me muevo en contexto de educación no formal. Trabajo en el diseño de programas educativos con creatividad y tecnología en centros de arte, básicamente, y centros educativos en unos casos, y bueno, más en un mundo informal, de educación no formal que formal. Así que me tendréis que perdonar, por un lado, mi castellano, que no será perfecto, seguro, y también porque al igual os llevaré a trabajar unos conceptos y unas cosas que imagino que serán diferentes de los que vais escuchando. O sea, os contaré primero qué es Free Kids, que es un proyecto de un conjunto de talleres y de actividades para niñas, niños y adultos. Y para hacer esto necesito que hablemos un poco de tecnología. La tecnología, ¿no? Free Kids lo que hace es intenta fomentar el pensamiento crítico hacia el uso y a la creación de dispositivos tecnológicos. Todos vivimos, ¿no?, durante el día con nuestro ordenador, con nuestro teléfono, lo utilizamos, lo compramos, disfrutamos también del tiempo libre utilizando dispositivos. Pero realmente sabemos muy poco de cómo funcionan y nuestro papel es un papel de consumidor, de usuario. Yo me compro un dispositivo, aprendo a usarlo y disfruto con él. Pero realmente es como, bueno, si yo utilizara algo sin saber nada, siendo bastante analfabeta, ¿no? No conozco con qué concepto se ha diseñado, qué está detrás, por qué una interfaz tiene la forma de un escritorio, como todos los ordenadores que solemos usar, y no de un plano de cocina, y más cosas, ¿no? No estamos acostumbrados a investigar esto. Lo que queremos hacer nosotras de Free Kids con los niños es abrir la caja de la tecnología. ¿Por qué destripar la tecnología? Ver qué hay dentro, ¿no? Y intentar construir nuestras propias tecnologías, que sean funcionales o no, ¿verdad?, para aprender. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través del juego y de la participación de todo el mundo, ¿no? Se inventan actividades, se diseñan a medida para los sitios y los eventos en el que se presentan. Y luego, como dice un profesor que tengo, ningún plan resiste al primer día de batalla. Con todo lo que puedas tener programado, te encuentras ahí que al igual surge algo que inesperado, por bien o por mal. Y en general los resultados de los talleres son bastante variados, ¿no? Y lo que pasa es que lo que hemos visto, ¿no?, que construir mi propio circuito o abrir un juguete de los chinos, digamos, ¿no?, de estos que valen poco y tienen lucecitas y sonido, produce un efecto bastante increíble a nivel de curiosidad, de aumento de la motivación, de seguir investigando cómo funcionan unos cuantos aparatos. Y también a nivel creativo, digamos, nos enseña que lo que pasa es que, lo que vimos en los talleres, que se genera una cosa que no tiene vuelta atrás. O sea, que estos niños se convierten en frikis, en el sentido que empiezan a experimentar y a seguir jugando con esto. Y muchas veces los padres se quedan un poco preocupados. Felices, pero preocupados, porque al igual el niño le ha desmontado el teclado del ordenador, o el ratón, o bueno, es como tener un inventor loco por casa. Y es un poco raro. Así que salir de la pasividad en la que vivimos. A ver, ¿qué tipo de idea tenemos nosotras de tecnología? No sé si habéis escuchado hablar, seguro unos cuantos, sí, de determinismo tecnológico. O sea, una corriente filosófica que interpreta la tecnología como algo que se desarrolla de manera casi natural, ¿no?, y que va a ir a mejor, a más, ¿no? Voy a diseñar instrumentos más potentes, herramientas siempre más complicadas y más rápidas, y que este desarrollo es imparable, nadie lo puede parar, ¿no? Hemos empezado con las piedras y las sílex y eso, y ahora estamos en Marte con las naves espaciales y todo eso.
y que prácticamente la sociedad no tiene ningún poder de actuación sobre esto. También es otro concepto que nos comunica la tecnología. En general, uno que no aparece aquí, pero como he intuido que estáis hablando de género, por ejemplo, también el tema del género en tecnologías es súper importante, porque en general la tecnología en la mayoría de los casos ha sido diseñada por hombres. Y eso también la caracteriza de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, en esos talleres de tecnología con niños suelen ser más los niños que las niñas, por ejemplo, los que se apuntan, por un tema de condicionamiento cultural, supongo, por interés o no sé. Nos estamos preguntando por qué esto funciona, ¿eh? O no funciona. Pues entonces, parece que, según muchos estudios, esta visión de la tecnología no es la única. O sea, que la tecnología no se desarrolla de forma autónoma, no sigue un desarrollo imparable que no tiene nada que ver con la sociedad, ¿no? La sociedad, a nivel de grupos sociales, de masa crítica, de intelectuales, de varias, bueno, o de investigadores, puede afectar el desarrollo y el diseño de tecnologías y cambiarlo. O sea, no hay por qué yo tengo que pensar que este teclado de la marca Dell es el mejor, porque ya está hecho y que no se puede hacer más. O sea, yo puedo criticar el trabajo del diseñador y de los materiales y pensar, digo, pero esto es útil o no, esto me sirve o sería mejor otro tipo de dispositivo. Y con esto, bueno, y lo puedo hacer si lo hago con una interfaz, ¿no? Pensar, ¿por qué tengo que enseñar informática a los niños en un aula utilizando una herramienta como Word, que ha sido creada por un trabajo de oficina? ¿Qué sabe un niño de 6 años del floppy disk, que es el icono de guardar tu trabajo? Eso es algo que no. No sé si habéis visto, por ejemplo, la interfaz del OLPC, del ordenador de $100. ¿Sí? ¿La habéis visto en algún sitio? Es un ordenador específico para niños que tiene una interfaz totalmente diferente. Por interfaz digo la metáfora que se utiliza para el sistema operativo, ¿no? Casi en todos los ordenadores tenemos el escritorio, la papelera, las carpetas y todo eso. En este, la interfaz es un aula. Es un espacio donde están todos los niños que corresponden a los ordenadores que están conectados en este momento. Entonces, algo más real para la situación que viven, ¿no? Y las herramientas también están diseñadas con una idea de educación. No sé por qué tengo que enseñar a utilizar el ordenador a un niño utilizando una herramienta de una oficina. Sería como enseñar a un niño a leer utilizando un manual de instrucciones de una batidora. O sea, la maquetación, el tipo de letra y cómo están organizados los contenidos para un manual de utilización, para utilizar una batidora, no para enseñarle a un niño. Es lo mismo. Entonces, cuando nos metemos con un programa como Word o OpenOffice incluso, o herramientas de ese tipo, estamos ya fuera. Estamos utilizando unas herramientas, en mi opinión, que no están adecuadas, ¿no? Pues entonces, ¿qué hacer? Para nosotras era importante ir y cambiar ese tipo de actitud, o por lo menos poner en la cabeza de las personas la idea que es posible cambiarlo, o sea, que no me lo tengo que comer tal como está. Si esa tecnología no me gusta, no me parece funcional y no es adecuada a mi tarea de educadora, a ver qué puedo hacer. Por lo menos podré opinar e interactuar de manera que esto pueda, para poder tener herramientas más útiles, ¿no? Y que sea más efectiva. Entonces, volvemos ahora al tema, o sea, tecnología y conocimiento. Habéis trabajado seguro el tema de las TIC, de cómo abren, ¿no?, nuevos territorios y formas de conocimiento. Y también habréis leído que, de la misma manera, no cierran el camino en muchos casos. O sea, que para unos colectivos, por ejemplo, representan una idea de abertura, libertad y acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo se abren brechas, ¿no?, y separaciones. Entonces, buena parte del mundo se queda fuera por un tema de ancho de banda, de acceso a Internet, otras por un tema de falta de conocimiento de utilizo de las herramientas. O sea, que tampoco la tecnología
el acceso a la tecnología es garantía de conocimiento de verdad, de creación de conocimiento. Y ese es otro tema que nos ha inspirado. Y entonces la exclusión social se conecta a la exclusión digital y al no conocer los mecanismos que están detrás de la tecnología. O sea, que es muy importante para cualquier interventor social, un educador, un maestro, un profesor, poder comunicar y actuar sobre los sistemas y los mecanismos que regulan la producción tecnológica. Otro tema es cuestionarse que cualquier tipo de objeto o artilugio tecnológico más no es neutro. Es una cosa que ha sido diseñada con una función, ha sido diseñada con unos materiales específicos y cuando yo la utilizo, su diseño va a condicionar el uso que hago de eso. Por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de la interfaz de Scratch, de la interfaz de Windows, confrontándola con la interfaz de Scratch. Scratch sirve para enseñar a los niños a programar, por ejemplo. Entonces, es una interfaz bonita, con unos colores que invitan y que también dan información, ¿no? Y yo, cuando me siento ahí, me puedo mover y sé qué hacer. En otros programas esto no me pasa. En muchos programas educativos también, o sea que tampoco digo. O sea que es muy interesante ver cómo un objeto o una interfaz puede condicionar mi uso, el uso que yo hago de él. Ya veremos por qué. Estamos interesados en una tecnología que está construida de forma colaborativa y que permite la colaboración. Personal computer, muy interesante, pero ¿qué me va a pasar durante el día? Que yo estoy todo el tiempo ahí, ¿no? Con una pantalla y unas posturas que no son muy sanas para mi cuerpo y, bueno, en soledad. ¿Por qué una herramienta como un ordenador que se usa en unas clases no es una mesa redonda donde en lugar de tener un teclado tengo una interfaz más táctil que me permite interactuar de manera más placentera y con menos barreras entre mí y los demás, ¿no? O sea, estos son ejemplos, ¿no? Que voy para empezar un poco a cuestionar esto. La tecnología no es Dios y tal como la tenemos la podemos cambiar, eso es. Y ahora, hemos hablado muy mal de la tecnología, vamos a hablar bien, o sea que la tecnología también es un recurso creativo que me permite de ampliar los conocimientos y de buscarme la vida, de cambiar mi realidad, de crear, de tener una producción artística como científica y muchísimas otras cosas, ¿no? Nos hemos inspirado en este caso en unas actitudes hacia la tecnología que nos han parecido muy interesantes, sobre todo, uno por el aspecto de tecnología como acción social, ¿no? De hacer tecnología, crear tecnología como forma de acción social, y la otra, una actitud más educativa que vamos a ver. Bueno, la primera es la experiencia general, que es bastante informal, pero muy extensa, del activismo, que es la mezcla de la palabra hacker y activismo político. Todo este conjunto de actividades, de personas, de grupos, de redes que se han creado a partir de los finales de los 80, antes con el cyberpunk y luego con toda la escena de la creación de software libre, de hardware libre, de comunidades de creación de conocimientos, que se ha desarrollado en todo el mundo y que ahora es una realidad. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de tener un sistema operativo gratuito como Linux, Ubuntu o lo que sea, es por eso, porque se ha creado gracias a la experiencia de todas esas personas que han tomado protagonismo, ¿no?, en la tecnología y conjuntamente han creado otra visión y otras prácticas, creando zonas de libertad, como pone ahí. La otra actitud que me interesa más porque Edu, o sea, tiene que ver con la educación, es el EduPunk. El EduPunk es más o menos lo mismo, pero aplicado a un contexto educativo. Surge en ámbito americano y canadiense, norteamericano y canadiense, y se refiere sobre todo al utilizo de herramientas en contexto universitario.
¿Qué dicen los EduPunk, como Brian Lamb o esa gente? Dicen que profesores y alumnos tienen que utilizar unas herramientas que se van construyendo ellos mismos. Pueden utilizar un blog, montarse un blog, programarlo, mejor si las herramientas que utilizamos son libres. Y dicen que esto ayuda mucho el aprendizaje, que las personas que aprenden así se toman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje y que lo que sale es mucho más efectivo y, sobre todo, económico. Porque hay un aspecto sobre las licencias de software, por ejemplo, dentro de las organizaciones en general y de las universidades, que es un tema importante, ¿no? Que, sobre todo ahora, que hay mucho menos recursos que antes, ¿no? Entonces, estas dos actitudes, tres van a ser, estas dos más una investigación del learning through design, o sea, del aprender a través del diseño, que se ha llevado a cabo sobre todo en el Lifelong Kindergarten, que es un departamento del MIT de Boston, donde se diseñan tecnologías educativas como el Scratch. El Scratch viene de ahí, el Pico Cricket viene de ahí, el Lego también viene de ahí. O sea, que es un departamento más bien de ingenieros que pero se dedican al diseño, a la construcción de herramientas educativas con tecnología. ¿Y qué característica tienen? Estas herramientas son herramientas abiertas, son herramientas diseñadas para que el usuario pueda diseñar aplicaciones y herramientas. Y eso es muy interesante, porque en lugar de tener que aprender a usar un programa para hacer una cosa específica, yo voy a aprender a programar, como estáis haciendo en Scratch, contigo supongo, sí. Algunos, y no usar un programa para escuchar música, sino construir una animación propia donde hay música, imágenes, y hacer una cartita, una postal de Navidad animada o más cosas, ¿no? Pero lo que me interesa es la idea, herramientas abiertas, herramientas que me permitan construir algo, como un Lego. El Lego simplemente son ladrillos, pero juntando todos los ladrillos con el sistema modular, puedo construir mi casa, puedo aprender sobre el espacio, sobre la organización, ¿no? De los conceptos y más cosas. Y aquí está el Scratch, ¿no? Como ejemplo de herramienta abierta. Pero la herramienta abierta no es solo una. Eso se coloca dentro de un movimiento que se puede definir como democratización de la tecnología, que ve muchos ingenieros informáticos, expertos, diseñadores de producto electrónico, diseñando herramientas de código abierto. O sea, hasta ahora hemos visto el software libre, ahora estamos en el mundo de, ya estamos trabajando en un ámbito de hardware libre, donde se intenta diseñar cosas como esta, que es un Arduino, no sé si habéis visto nunca algo del estilo, es como un ordenador en miniatura que yo puedo programar y que puedo utilizar para recibir datos de sensores y mover cosas en la realidad a través de motores, luces, ¿no? Crear mi propio dispositivo de una forma bastante fácil, porque está creado para que lo utilicen educadores, para que lo utilicen diseñadores, no ingenieros. O sea, los ingenieros tienen estas herramientas, pero mucho más complicada. Este es el típico user-friendly, o sea, que puede usarlo sin ser un programador muy experto. Y sobre todo el conocimiento que está en la red para hacerlo. Luego seguimos, este es otro, que es otro microcontrolador para textiles. Hay muchos, luego veremos unos materiales que me permiten de montar circuitos en prendas. Y esto me permite de programar el comportamiento de esas cosas. Y lo puedo usar para cosas de moda, pero también lo puedo usar para talleres educativos. Y es muy atractivo en general. Y estamos ahora en el momento del movimiento maker. O sea, puedo construir objetos con herramientas abiertas. Esta es una impresora 3D que se puede comprar a un precio decente y que me permite materializar, imprimir un objeto que diseño el ordenador en la realidad física. Y puede ser interesante para mí, para lo que me interesa, para objetos que me faltan, que necesito, pero también para procesos de creación. Es una herramienta que vale, bueno, yo creo que esta con 2.000 euros la puedes comprar. O sea, vale menos de muchas herramientas que se utilizan en colegios. Ok, entonces, lo que pensamos es que hay que volver a... Las herramientas están ahí, las tecnologías también.
Lo que pasa es que habría, para que funcionaran, que cambiar la forma de presentar esas actividades que utilizan tecnología, para que pueda ser más efectivo el aprendizaje que se genera, para que se pueda aprender a leer, no solo a leer la tecnología, sino a escribirla, o sea, a determinar lo que va a pasar con el dispositivo que tengo en mis manos, tener más protagonismo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mezclando tecnología y creatividad, ¿no? Una de las cosas positivas de moverse en un contexto informal es que no hay mucha separación entre los ámbitos, como pueden ser las asignaturas en un programa escolar, ¿no? Entonces, digamos, utilizar herramientas tecnológicas para crear algo artístico, o que sea de artes escénicas, o plásticas, o instalaciones, o espacios inmersivos, hemos notado que funciona mucho, o sea, que se aprende, se crea y al mismo tiempo se aprende a usar la herramienta y todo eso se retroalimenta en una situación que nos parece que funciona muy bien para aprender. Entonces vamos siguiendo. Y la idea es crear, como hemos dicho, una competencia digital, que es una palabra que se está usando mucho últimamente, pero más profunda, ¿no? Yo quiero saber cómo funcionan las cosas y que estas cosas, eso no lo digo yo, lo dice el señor Mitch Resnick, que es el director de este centro del MIT que os comentaba antes, dice que utilizan aplicaciones digitales o tecnológicas para crear, ¿no?, es la manera mejor, porque crear contenido significativo es lo que garantiza un aprendizaje de verdad. Y la metodología que de hecho utilizamos es la que usan ellos en sus trabajos, que es la que también se utiliza en Scratch. O sea, se imagino, ¿no?, creo algo, juego con él, lo comparto con los demás, reflexiono sobre lo que he hecho y vuelvo a imaginar, en una espiral que se sigue, ¿no?, produciendo. ¿Y cómo lo aplico yo a la competencia digital, ¿no? Las competencias yo la entiendo como un conjunto de saberes, ¿no?, en este caso, que son más de estos, pero el saber estar, el saber hacer, el saber ser, y con unas dinámicas de movilización, de integración y de transferencias de conocimiento de ámbito a otro, intento hacerlo, fomentarla de la misma manera. O sea, partiré de una competencia digital pequeña y a través de todos esos procesos, ¿no?, la voy potenciando. ¿Por qué? La voy potenciando porque voy potenciando todos esos aspectos que entran en juego cuando yo interactúo con la tecnología. En general, la tecnología da miedo. Oh, Dios, esto no sé hacerlo, ¿cómo funciona? Si lo toco, lo voy a romper, ¿no? Esas son unas actitudes que se suelen verificar. Pues nada, en el contexto de un taller donde yo esto lo puedo abrir, lo puedo destripar, montar, desmontar y no pasa nada, ya ese miedo lo he eliminado. Entonces me siento más libre para experimentar y aprender más cosas. Y por lo visto, bueno, yo llevo desde el 2008 con este conjunto de talleres y me parece que está funcionando, ¿no? Seguro habría que medirlo y vamos, por ahí vamos, pero así, sin sacar unas conclusiones muy profundas, pero en el momento observando lo que pasa en el aula, todo el mundo parece pasárselo muy bien y los productos que salen y el aprendizaje que sale parece efectivo. O sea que yo sigo por ahí. Entonces, estaba adelantando esto, ¿no?, que lo importante son las actitudes que tenemos hacia la tecnología. Era lo que estábamos comentando antes, ¿no? ¿Qué pasa con Scratch? Scratch, por ejemplo, tiene ese poder. Yo empiezo a utilizarlo y de repente puedo hacer algo que antes no sabía hacer. Y entonces tengo la idea que lo puedo hacer, o sea, he podido hacerlo, y voy a hacer mucho más de lo que hubiera pensado al principio. O sea, es un poco una media trampa, ¿no? Es como pensar que tú puedes porque la herramienta te lo permite, y luego realmente puedes, porque puedes porque te buscas la vida, buscas información, estás ahí, ¿no?, conectando con otras personas, cooperas, ¿no?, y al final sale. Y es lo que solemos hacer en los talleres. Y lo que se hace es diseñar de forma participativa entre varios componentes o con nosotros o con otros dispositivos, ¿no?, como ese búho, por ejemplo, o
unos guantes que se iluminan para hacer pintura de larga exposición. Esos solo son ejemplos, ¿no? Lo que es interesante, estos, ahora igual hay mucha luz, no se ve, pero se iluminan, y sirven para pintar con luz, ¿no? O sea que aquí, si lo queremos mirar desde un punto de vista del currículo, bueno, puedo aprender cómo funciona un interruptor, un utilizo de materiales, aquí dentro hay una pila, manualidades, puedo coser, y luego tiene todas las aplicaciones artísticas. Voy a sacar fotos. Este es un ejemplo un poco, yo qué sé, un dispositivo muy útil. Bueno, es un motor, un interruptor, una pila y un cepillo. Es un vibrot, un robot vibrador. No tiene nada, tiene muy poco, pero también me permite aprender cómo montar un circuito con un interruptor y le puedo dar una... Esto está hecho por un niño de 8 años, por ejemplo, ¿no? Un patrón. Me permite enseñarle varias cosas y que practique. Y luego, lo que se produce en general, por ejemplo, que ya le quieren poner dos motores, tres pilas, juntar dos o tres, ¿no? Es que la cosa que se verifica cada vez es esta gana de seguir añadiendo más. Y esto creo que es bueno para nosotros, para el trabajo que hacemos. A ver, ¿cómo lo montamos? O sea, que lo importante, ¿qué tipo de material utilizo, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con kit. O sea, yo voy a tener todo lo que me hace falta para montar algo. En este caso, por ejemplo, es un trabajo sobre las reacciones electrolíticas para producir voltaje, ¿no? Encender, en este caso, simplemente una cajita de fósforos y un interruptor sencillo, ¿no? Aquí tenemos unas placas solares y un motor, que es otro kit, ¿no? Según la actividad que quiero hacer, en general lo que hago yo es tener un patrón de tecnología que sea un circuito con una placa solares, un circuito con un motor o lo que sea, y desde ahí vamos a sacar unos prototipos que nos permitan experimentar. O sea, darle a los participantes algo bastante cerrado para que no se sientan perdidos, pero bastante abierto para que puedan añadir y de forma modular ir haciendo cosas, ¿no? Unos LEDs que en general no vienen así, sino vienen, bueno, con unas patitas que hay que soldar, entonces, no sé, los transformamos con unos, bueno, para que se puedan montar con tornillos, por ejemplo. Que también, claro, la interacción con los componentes electrónicos, como son tan pequeños, requiere que nos apañemos, perdón la palabra, no muy técnica, pero rinde bien la idea, con cables, ¿no?, que no me obliguen a tener que soldar, que es una acción bastante peligrosa con niños de primaria. Entonces tengo estos cocodrilos, y puedo ir conectando cosas, ¿no?, sin tener que soldar. O en casos de talleres específicos, incluso puedo montar mi kit bonito, ¿no?, con materiales reciclados, donde, por ejemplo, este era un taller de costura electrónica y lo que íbamos a hacer era una pulsera luminosa con unos materiales, unas licras conductivas y unos LEDs y una pila. Algo muy sencillo. Y lo que venía en el kit, por ejemplo, para daros una idea, porque es muy importante si el número de los niños es alto, tener, bueno, organizado el material, ¿no? Tenían su tira, tenían su material conductivo, unos encuadernadores para hacer contacto, ¿sí?, y unos remates y la maquinita para, ¿no?, solo para dar un ejemplo, ¿no?, o unos kits de esto. Esto es para aprender cómo funciona un interruptor. Eso es como un sensor tilt, se llama, ¿no? Según cómo, ¿eh?, cuando se va moviendo, se enciende, ¿sí? Es otra variante de ese tipo de taller. O sea, esto, los objetos no son tan importantes. O sea, si son bonitos y atractivos, funcionan mejor. Pero lo importante es que quiero yo que los niños y las niñas aprendan de esto, ¿no? ¿Cómo diseño
Por ejemplo, no le voy a decir esto va a ser un taller de pulseras con materiales conductivos. Le voy a decir construye tu pulsera de superhéroe, ¿no? O tu pulsera luminosa para ir por el espacio. Le encuentro una, bueno, claro, dependiendo de la edad de los niños, pero le encuentro una situación fantástica en la que pueden ir, ¿no?, trabajando de manera más libre. Entonces, organizar el material es lo primero. Antes, probar el prototipo, cómo funciona, y tener vuestras cositas. Por ejemplo, aquí tengo mi circuito, que lo puedo ver, mis LEDs, ¿no?, y una pila. ¿Y qué pasa? Voy a tocar aquí para aprender negativo y positivo y polaridad de un LED, ¿no?, que es una cosa... Y no va, muy bien, pánico escénico. ¿Va? Igual lo he apagado, sí. Sí que va. ¿No? Sí, va, pero no se ve, hay mucha luz. O sea que, delante y detrás. Y esto lo pueden montar ellos, con encuadernadores y unos tornillos. Prototipos. Los prototipos son, digamos, el objeto que resume todas las instrucciones que me hace falta para montar un dispositivo. Esto es un instrumento musical electrónico, es la versión que le preparé yo, ¿no? O sea, tiene que tener muy claro el patrón de tecnologías. En este caso hay un piezo eléctrico, que es un sensor, un amplificador, un potenciómetro y un jack para enchufar los altavoces o los cascos. Y poco más, o sea, no le quiero condicionar la parte creativa de cómo lo van a montar. Y a ver, de este prototipo, por ejemplo, en uno de los últimos talleres que hemos dado de esto, ha salido esto con el mismo patrón de tecnología. Una niña ha puesto directamente una grapadora y hacía un sonido increíble, y sus padres creo que no se lo han pasado muy bien, porque... pero bueno, y con unos elementos naturales que había encontrado en el jardín y eso. Esto es otro, siempre en el mismo taller. Esto lo puso en un palo sonoro. O sea, que al final lo que va a salir es muy diferente, ¿no?, a pesar del patrón tecnológico que se utiliza. Como en este caso, ¿no? Este es el prototipo para este tipo de dispositivo, que es un Vibrot. Es un cepillo de dientes, una pila, un interruptor y un vibrador de móvil recuperado. Todo está reciclado. Y ha salido este, que era la bailarina. Este, que era un poco más raro, porque le habían puesto unos tornillos que no acababan de encajar bien, entonces se iba moviendo de forma muy rara. Y, por ejemplo, del mismo kit, que ya funciona como prototipo, que es lo que tenéis ahí, ha salido un ventilador para coches, ha salido una escultura muy poética que la habían llamado Sonrisa tumbada en el aire, porque era ese muñeco que iba dando vueltas con el motor y tenía una sonrisa que se iba formando. Un cosquillador solar para dos. Y aquí, por ejemplo, montaron la primera versión, que era una placa solar y un motor, luego pasaron a la segunda versión y luego integraron un potenciómetro, o sea que podían ir decidiendo cuál de los dos se activaba, ¿no? Y esto pasó en un taller de 4 horas. Este era el árbol de las placas solares, o de las flores solares. O sea, que montaron el árbol, se juntaron todos, decidieron compartir todo el material, en este caso, y los motores colgando, y como tenían, bueno, esa forma de flores, la han llamado así, ¿no? Y se iban. Y luego ya empezar, por ejemplo, ya a los 10 minutos ya estaban pensando dónde ir a encontrar otra placa solar más grande y un motor más grande para que todo el árbol pudiera girar, para que todas las placas solares recibieran la luz solar para activar el motor. Dice, el mío no funciona, el mío no, en tú sí, el mío no. Ah, ¿cómo lo hacemos? Entonces querían poner ahí debajo de la base otro motor que lo girara todo. Y nada, en este caso también se produjo este efecto, quiero seguir, no puedo parar.
Otro kit, el kit que veíamos antes de cobres y zinc, que es una actividad que bueno, en las actividades de ciencia y tecnología siempre se ha utilizado, con un multímetro que mide el voltaje. Por ejemplo, en este caso tengo un voltio y 184 de tres limones, bueno, de un limón y medio. Y así como se presenta. Y así, por ejemplo, es lo mismo, pero con todos el zinc y el cobre conectados en serie, que llegan a poder encender un LED que necesita 3 voltios para encenderse. O sea, mucho más de una batería de las alcalinas. Aquí tenemos el guante, ¿no?, que sirve, por ejemplo, aparte de construirse el propio guante, sirve para hacer tag de colores con fotografía de larga exposición. Aquí otro experimento con luces y una pelotita de ping pong. Y esto es siempre utilizando la tecnología de los LEDs y unas pilas, una tarta hecha con plastilina conductiva, que es una plastilina que se utiliza, que se puede hacer en casa, en la pasta de sal de toda la vida para modelar, con unos truquecillos y colorantes, y funciona para poder hacer circuitos. No dura, es bastante efímera, dura unas horas porque luego se seca y ya no conduce más, pero para poder trabajar incluso con niños de 5 años haciendo circuitos es muy efectivo. Y aquí lo que pasa después, ¿no? O sea, que tenemos la plastilina conductiva, más LEDs, unas decoraciones y esa pintura que se utiliza es conductiva también. O sea que en este caso habíamos hecho una galaxia y cada planeta tenía sus colores, su forma de parpadear y se podían conectar cosas, ¿no?, una con otra. A ver, cuando se trata de diseñar unas actividades que utilicen tecnología, la cosa que, por ejemplo, a nosotras no nos gusta mucho es el hecho de concentrarnos demasiado en la herramienta, ¿no? O sea, yo no quiero... O sea, mi objetivo no es que aprendan a montar el kit perfectamente. Yo quiero que el conocimiento que se genera sea más general, que se pueda aplicar al trabajo de coordinación sensomotoria, a muchos más ámbitos, porque a mí me interesa que la actividad tenga muchas facetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, hablo de esa experiencia que se hizo en un centro de arte en ocasión del Día de la Siembra de un jardín interno. Y la idea es que es un jardín que tiene elementos tecnológicos, tiene una estación meteorológica, unos cuantos sensores que miden humedad del aire, tienen una reserva de agua, un compostador. Es un poco una intersección entre electrónica de código abierto y permacultura, o sea, todos esos aspectos de ecológicos de gestión que ahora se están llevando en muchos sitios. Entonces, ¿qué hacer? Los niños tenían que venir, plantar semillas y hierbas, y también aprovechar de las herramientas tecnológicas. Entonces hemos pensado primero hacer un contenedor conceptual que era visualizar el invisible, todo lo que es invisible, aprovechar de la tecnología para poder ver cosas que no se ven. Entonces el primer invisible era emocional, o sea, ¿cuál es la parte del jardín que te emociona y que la pondrías en un marco? Ve a buscarla, ¿no?, y sácale una fotografía. Y aquí no hay mucha tecnología, pero de hecho eso estaba cortado al láser y había un diseño detrás, ¿no? Ese niño hizo un 3D, como me dijo, mira, esto es un 3D. Es la mejor respuesta de toda la vida. Dice, mira, mira, que te enseño, que si el mío es 3D. O sea, que puso una lechuga saliendo del marco. Ese es el 3D. Y vale, aquí tenemos un teremín solar. Ese es un teremín solar, es un árbol que las ramas tienen unos sensores de luz y unos altavoces. Y al fondo de todo hay el microcontrolador que os decía, el Arduino, que está programado así. Al variar el valor que me da el sensor de luz, o sea, al variar la luz, varía la nota que va tocando el teremín. Entonces, si yo me muevo alrededor del árbol, en plan como si yo fuera un chamán, ¿no?, el sonido que produce el dispositivo va cambiando todo el tiempo. Y esto era para visualizar, ¿no?, el dato invisible de la luz, que sí lo puedo ver, pero no puedo medir tanto, bueno, cuando va cambiando. Tenía su,
su microcontrolador escondido, y la actividad era esta. O sea, dentro lo probamos, fuera lo probamos con luces, y acabó todo con un baile, una danza gigante con todos los niños alrededor del árbol. Otra cosa que queríamos visualizar era la producción de energía. Entonces construimos molinos de vientos, en este caso era un modelo de turbina que se llama Saboños, con papel reciclado, y lo conectamos a un ordenador, siempre a través del microcontrolador, para ver qué cantidad, qué voltaje iba generando. Y esto fue una de las cosas, ¿no? O sea, que esta era la postación que montamos. De la misma manera, con el otro kit de cobre y zinc, íbamos midiendo y visualizando el voltaje producido por barro y una reacción de electrólisis. Y también íbamos mirando con un microscopio USB tierra, textura de las hojas, piedras y unos bichos que se encontraron por ahí. Bueno, esto es un poco un ejemplo de una actividad donde puedo encajar un poco de todo, ¿no? Utilizo la tecnología con unas finalidades, pero no tiene que ser esto cada vez. O sea, que lo que hacemos nosotras es diseñarlo cada vez desde cero. Claro, tenemos unos prototipos y unas cosas que solemos utilizar, pero lo importante es la idea y la historia, lo que va a pasar ahí. Y para esto necesitamos unos personajes. O sea, que en general solemos explicar lo que pasa de esa forma. O sea, que nos presentamos así, tipo científicas locas. Venimos todas del mundo de la animación sociocultural y se ve mucho. Pero bueno, esta es Noemí, que es artista visual, y Paula, que es educadora social, y yo, que bueno, os he contado antes. Y esta es una forma en la que nos presentamos y explicamos, utilizando la fantasía y la imaginación, cosas reales. O sea, yo te voy a explicar cómo funciona este circuito, pero te voy a decir que al igual me encontré un marciano que tenía unas luces y, bueno, claro, depende de la de los niños, ¿no? De forma fantasiosa. Y los niños saben perfectamente que esta es mentira, pero le gusta quedarse en el aspecto fantástico y suelen seguirte en lo que quieres hacer. Aparte de personajes físicos, tenemos personajes, bueno, en forma de objetos. Este es el documentizer. Simplemente es una caja que contiene mi cámara de foto para que no se estropee, pero le he querido dar un nombre y darle un papel en la historia, porque lo que solemos hacer es hacer que los niños documenten el proceso creativo a lo largo de todo el proceso, que es una cosa indirecta y complicada incluso para los adultos, porque tú en teoría estás trabajando en algo que no conoces, con dificultad. Deberías también saber cuándo es el momento de documentarlo. Hombre, es complicado, ¿eh? Pero utilizando el documentizer, claro, el primer día, ¿no? Lo que suele pasar es que todo el mundo va sacando fotos a todo. Pasa tu colega, hay un pájaro por la ventana, cualquier cosa es el tema que nos hace falta. Pero luego, cuando ya vas viendo todo el material, te enteras de lo que es útil y de lo que no, ¿no? De lo que tengo que tener en cuenta y de lo que sirve para otra persona. La idea es que se monten tutoriales para que al final de un taller la experiencia del grupo se pueda subir a la red y otros grupos puedan aprovechar de ese tipo de experiencia. O sea, que acostumbrarlos a la creación de conocimientos y a organizarlo. A ver, ¿cómo hemos llegado nosotras a esto? Cacharreando. O sea, hay herramientas como Scratch o Arduino que sí tienen entorno de aprendizaje, tienen recursos, tienen tutoriales, tienen muchas cosas. Esto es un poco más, digamos, sobre la marcha. Pasa por canales que son informales, tienes que encontrar la información en sitios, bueno, a veces raros, ¿no? Pero funciona. Y vas aprendiendo tú, te diviertes y luego puedes compartir. Luego, claro, con tu experiencia de educador o de educadora, vas vehiculando contenidos en las actividades que vas diseñando. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, no sé,
Por ejemplo, aquí tenéis unos recursos, que igual haré una carpeta donde puedo poner la presentación y esos recursos web, donde hay, sobre todo la primera, es una página de un profesor indio que hace juguetes electrónicos a partir de la basura y son increíbles, porque hay 100 o pico vídeos, tutoriales súper exactos de cosas increíbles que podéis construir o podéis probar con el alumnado. Instructable, bueno, aquí están todas las web de DIY, de hazlo tú mismo electrónico y más cosas. Materiales, ¿no? Como esta que nos enseñé. Por ejemplo, telas conductivas que me permiten de hacer prendas. Y nada, y lo que pasa que en este mundo de los tutoriales, bueno, se pueden encontrar recursos increíbles. Y pues es una licra que conduce. Esa es una lana que conduce. Entonces, en lugar que hacer mi circuito, lo voy cosiendo, ¿no? O puedo utilizarla para tener una resistencia variable. O sea, que yo puedo hacer algo y moviéndolo así, puedo hacer como si fuera un sensor, recibir un dato que va cambiando todo el tiempo. Ya veréis, si os metéis por aquí, vais a encontrar un mundo de recursos que os pueden ser útiles. Y ya está.